Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Con Berraquera, nuestro tercer capítulo ya aquí con los emprendimientos, con esas ideas, esos proyectos que tienen ustedes y que nosotros aquí en Metrópoli les estamos mostrando cada fin de semana, cada 8 días, nuestra cita aquí a través de Instagram Live. Sus comentarios los pueden ir dejando allí. Hoy tenemos un programa bien especial, bien particular, porque tenemos dos emprendimientos. Hoy vamos a estar hablando de dos ideas que nos enviaron ustedes a través de nuestras redes sociales, que ahí las ven. Ahí están nuestras redes sociales. En cada una de las diferentes redes nos encuentran, nuestro WhatsApp también, 310-231-3063. Yo soy Nixon Carranza y les doy la bienvenida a Con Berraquera. Como les decimos, hoy vamos a tener un programa bien especial. Empezamos a saludar a toda la gente, a ML Ingeniería Eléctrica, a Giselle, a Deneb Díaz, nuestro gran boxeador, al Padrino Suárez. Claudia, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Claudia? El saludo allí para nuestros amigos que poco a poco se van conectando y nos van dejando sus mensajes. Metrópoli se ha comprometido desde ya hace un tiempo atrás a mostrar todas esas ideas de emprendimiento que tienen los colombianos en toda parte de Colombia. Ya vimos a Crepe Delice, una empresa 100% colombiana dedicada a la comida rápida, a unos deliciosos crepes naturales con productos muy originales. Conocimos también a ML Ingeniería, que nos hablaron acerca de su emprendimiento de ingeniería civil, eléctrica y de comunicaciones. Hoy el turno es para una floristería que en medio de la pandemia, en medio del aislamiento preventivo, pues se ha ingeniado una forma de poder cumplirle a sus clientes llevándoles a domicilio arreglos florales, arreglos frutales. Están radicados aquí en Bogotá, en la Plaza de Mercado de Fontibón. Ya vamos a estar viendo lo que ellos tienen para contarnos. Y también GAcom, una empresa que hace reparaciones, digamos, locales, o sea, lo que tiene que ver con impermeabilización, limpieza de fachadas, limpieza de ventanas, en fin, hoy tenemos dos emprendimientos que muy seguramente van a ser del agrado de todos ustedes. Empecemos entonces precisamente con la floristería Benes. Ellos nos contactaron, nos dijeron, hombre, Metrópoli, queremos mostrar nuestro emprendimiento. Y nosotros pues les asesoramos acerca de cómo realizar su video, qué queríamos mostrar. Y pues aquí están. Bienvenidos a Con Berraquera. Represento una microempresa familiar llamada Floristería Benes. Esta floristería vendemos flores a granel, hago arreglos florales a domicilio por toda la ciudad. Atiendo vivero. En nuestro vivero usted puede encontrar matas de flores.
acá. Listo, ahí tenían parte de la nota que ha hecho Floristería Vénez. Ya vamos a estar volviendo a ver, tuvimos una falla aquí en el video, pero ya vamos a estarles mostrando por completo pues todo lo que ellos tienen para este tipo de aislamiento. Se aproxima el Día del Padre y pues hombre, qué buen detalle darle a nuestros padres unas flores, un arreglo frutal, ¿por qué no? Los hombres también merecemos flores. Aquí está entonces otra vez Floristería Vénez. Represento una microempresa familiar llamada Floristería Vénez. Esta floristería vendemos flores a granel, hago arreglos florales a domicilio por toda la ciudad. Atiendo vivero. En nuestro vivero usted puede encontrar matas de flores, matas grandes, matas pequeñas, suculentas, todo para decoración de su hogar. Vendemos floreros, todo lo relacionado a la mata y a la floristería. Tenemos servicio a domicilio. Mi teléfono es 310-325-9972. Por Face nos pueden encontrar como Floristería Vénez. Muchas gracias, espero que nos hagan sus pedidos. Aquí estamos para atenderlo. Ahí estaba entonces el video completo de Floristería Vénez. Les recuerdo el número de celular de ellos es 310-325-9972. Se lo repito, 310-325-9972. En Facebook también los pueden buscar como Floristería Vénez. Y pues como se dieron cuenta, ellos no solo pues se dedican a los arreglos florales, sino a todo lo que tiene que ver con el vivero, con las matas, con las materas, con todo lo que tiene o lo que se necesita para poner bien bonito los jardines. Saludamos a Claudia Marcela, que estaba escribiéndonos allí, que muy bonitos arreglos, toda la gente que sigue participando allí a través del chat. Y pues que están interesados en cada uno de estos proyectos. Ustedes también pueden enviarnos sus preguntas allí a través de nuestro chat y aquí se las estaremos respondiendo. Sí, en realidad, Claudia, son unos arreglos espectaculares. Funcionan aquí para Bogotá. Ellos tienen pues su plan, su trabajo, su desarrollo aquí en Bogotá.
y pues distribuyen bajo todas las medidas de bioseguridad sus arreglos a toda la ciudad. Como lo vieron allí, diferentes arreglos, matas ornamentales, flores, arreglos florales, arreglos frutales, perdón, todo lo que tiene que ver pues con la parte de la floristería, la parte de los jardines. El otro emprendimiento que nos llegó es de GEACOM, una empresa, una SAS, que nos dijeron: hombre, nosotros tenemos un emprendimiento, ha sido difícil por esta situación, ha sido complicado para nosotros poder continuar, pero sin embargo hemos mantenido a nuestros empleados, hemos tratado de reinventarnos y pues cumpliendo todas las normas de bioseguridad, pues realizan trabajos de impermeabilización aquí en la capital de la República. Pues ha habido días de bastante lluvia, ha habido días como hoy domingo que estuvo bastante soleado, a esta hora 9 y 13 de la noche, pues ya un poco más frío, pero ha habido días de sol y días de lluvias muy fuertes. Entonces pues mucha gente necesita impermeabilizar sus techos, limpiar sus fachadas, limpiar los vidrios. Ahora con la reapertura gradual del comercio, muchas empresas, muchos locales, muchos edificios necesitan limpiar, desinfectar sus fachadas, y pues esta es una buena opción. Entonces conozcamos a GEACOM. GEACOM SAS, empresa dedicada a la reparación y el mantenimiento de fachadas. Hacemos todo tipo de trabajos con relación al mantenimiento y al área de la construcción. Realizamos trabajos como lavado, impermeabilizado, limpieza de vidrio, pintura, remodelación, impermeabilización de cubiertas y fachadas. Contamos con equipos y con personal altamente calificado para la realización de dichas actividades. Somos una empresa capaz de realizar cualquier actividad en cualquier lugar de la ciudad y también en cualquier lugar de nuestro país. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en el barrio de Suba. Nuestro contacto es celular 313-849-8652. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico gaconsas@gmail.com. Estamos prestos a recibir cualquier solicitud. También realizamos asesoría, todo tipo relacionado. Ahí tenían entonces a GEACOM SAS, también una empresa radicada aquí en la capital de la República y que se dedican a la limpieza de fachadas, a la impermeabilización, a la limpieza de vidrios, como lo veían ahí en el video, trabajos de altura, de gran altura. Ellos están certificados y todo y cumplen con las normas pues exigidas para esa actividad y también con las normas de seguridad. Son dos emprendimientos, cada uno pues diferente, cada uno en su respectiva área, pero pues que a través de nuestro celular, ya ahí les va a aparecer como les están apareciendo en nuestras redes sociales, ahí Metrópoli Online en Instagram, sigue nuestro Twitter Metrópoli Call, y también a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que tienen que enviarnos un video de una duración máxima de tres minutos, contándonos de qué es su emprendimiento, y aparte de eso pues enviarnos unas fotos o un video si lo tienen de su emprendimiento. Nuestro celular es 310-231-3063. Allí nos pueden enviar todos sus emprendimientos. Claudia Marcela dice: gracias Nixon y Patricia por este trabajo tan importante que están transmitiendo. Dios los bendiga enormemente. A ustedes, gracias por confiar en Metrópoli para mostrar sus emprendimientos, sus ideas,
sus proyectos. Nosotros aquí cero interés tenemos en cobrarles o en recaudar fondos. Lo que queremos es apoyar desde un medio de comunicación a los colombianos, a esos colombianos que trabajan día a día con berraquera, que forjan nuestro país, que económicamente sostienen a través de su emprendimiento a sus familias, generan trabajo, generan proyectos, generan calidad de vida y pues trabajan para vivir, no viven para trabajar, sino trabajan para vivir. El celular a donde pueden contactar a GEACOM es 313-849-8652. Se los repito, 313-849-8652. Y el correo electrónico de ellos es GEACOM con M, SAS, o sea, gacomsas@gmail.com. Esos son los datos de contacto de ellos para que ustedes les escriban. Giselle dice, hola. Hola Giselle, un saludo, un abrazo bien grande para ti. Saludamos también a Deneb Díaz, nuestro campeón nacional de boxeo en la categoría supermediano, que próximamente en agosto va a estar viajando y muy seguramente va a estar viajando a Estados Unidos para pelear allí en un campeonato importante en el país norteamericano. Y muy seguramente él estará próximamente en nuestro otro programa, en Más Deportes, que tiene su fanpage. Los encuentran como Más Deportes Colombia, allí a través de Facebook. Y nosotros en Metrópoli también vamos a tener una charla el próximo viernes a las 5 de la tarde con La Cultura. Una obra que vamos a estar viendo, algo espectacular que hemos preparado para ustedes y pues cómo se han estado realizando obras de teatro, cómo se planea hacer las obras de teatro durante este tiempo. Atención la gente del Valle del Cauca, porque vamos a estar hablando de el Teatro Nacional, el Festival de Teatro Nacional en Ginebra Valle. De eso vamos a estar hablando el viernes. Aquí en Con Berraquera estamos hablando hoy de flores o de lo que tiene que ver con los jardines y del cuidado o el mantenimiento de las fachadas de nuestras casas, de los techos, la impermeabilización. Para la gente que se conecta a esta hora, les recordamos, estamos con Floristería Benes, un emprendimiento aquí en la ciudad de Bogotá, y con GEACOM SAS. Preguntaba Claudia, ¿qué día y hora del evento deportivo? Más Deportes se emite todos los martes a las 9 de la noche a través de Facebook y a través de YouTube. Es con toda la información deportiva que de pronto ustedes no ven en otros canales o en los canales tradicionales de televisión. Nosotros se las llevamos allí a través de nuestro otro programa, de nuestro otro proyecto que hemos desarrollado, que es Más Deportes. Pero aquí hablemos de flores otra vez. Aquí está la nota de Floristería Benes para la gente que recién llega a esta conexión aquí con Metrópoli. Infante.
represento una microempresa familiar llamada Floristería Benes. Esta floristería, vendemos flores a granel, hago arreglos florales a domicilio por toda la ciudad, atiendo vivero. En nuestro vivero usted puede encontrar matas de flores, matas grandes, matas pequeñas, suculentas, todo para la decoración de su hogar. Vendemos floreros, todo lo relacionado a la mata y a la floristería. Tenemos servicio a domicilio. Mi teléfono es 310-325-9972. Por Face nos pueden encontrar como Floristería Benes. Muchas gracias, espero que nos hagan sus pedidos. Aquí estamos para atenderlo. Aquí en nuestra página web www.metropolionline.com ustedes pueden consultar la información de Colombia y del mundo, de las 5 principales ciudades de nuestro país o de Santander, de la costa atlántica, del Antioquia, del Valle del Cauca, de Bogotá. Pueden consultar toda la información allí. www.metropolionline.com es nuestra página en internet. Y aquí nuestras redes sociales, en donde pueden escribirnos, pueden enviarnos su video, 3 minutos máximo de duración, y aquí estaremos mostrándolos en Con Berraquera. Dice Doralis Vargas, un programa Con Berraquera para colombianos que por nuestra berraquera nos dimos a conocer. Estamos para servirles. Mil bendiciones, Patricia y Nixon. Un abrazo. Muchísimas gracias, Doralis. Un abrazo también para ustedes. Y pues nosotros hoy estamos con Floristería Benes y con GEACOM SAS. GEACOM es una empresa que se dedica al mantenimiento de las fachadas de los edificios, a la impermeabilización de los techos. Aquí está la nota de ellos. GEACOM SAS, empresa dedicada a la reparación y el mantenimiento de fachadas. Hacemos todo tipo de trabajos con relación al mantenimiento y al área de la construcción. Realizamos trabajos como lavado, impermeabilizado, limpieza de vidrio, pintura, remodelación, impermeabilización de cubiertas y fachadas. Contamos con equipos y con personal altamente calificado para la realización de dichas actividades. Somos una empresa capaz de realizar cualquier actividad en cualquier lugar de la ciudad y también en cualquier lugar de nuestro país. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en el barrio de Suba. Nuestro contacto es celular 313-849-8652. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico gaconsas@gmail.com. Estamos prestos a recibir cualquier solicitud. También realizamos asesoría, todo tipo relacionado.
Ahí estaba entonces la gente de GEACOM. Ya saben, si ustedes necesitan impermeabilizar los techos de su casa o necesitan hacer algunas reparaciones en los techos o van a limpiar las fachadas de sus hogares, los vidrios, las ventanas que están altas o en los apartamentos cuyos pisos son altos, pues ahí está una excelente opción. 9 de la noche, 27 minutos en el territorio colombiano. Este fue el tercer capítulo de Conberraquera. Les agradecemos a ustedes el haber estado allí y recuerden, si tienen un emprendimiento, si conocen a alguien que tenga un emprendimiento, ahí están nuestras redes sociales. En Instagram, Metrópoli Online nos encuentran. En Twitter estamos como Metrópoli Call. Nuestro celular, nuestro WhatsApp, 310-231-3063. 310-231-3063 en YouTube, donde estaremos subiendo también pues partes de este capítulo de Conberraquera. Allí también pueden consultar la información y por supuesto en Facebook estamos como Metrópoli Online. Señoras y señores, muchísimas gracias de todo corazón. Esperamos que esta información les haya sido útil. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche de domingo, hoy 7 de junio, 9:28 de la noche en territorio nacional. Este servidor, Nixon Carranza, les dice muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que pasen una feliz noche. Recuerden, el sol siempre brilla. Chao, chao.